buenos días. Buenos días. Nos costó dar con la casa. Buenos días, Joaquín. Buenos días, señora. ¿Ustedes vienen de Santiago? No, de Viña. Ah. Pero con el auto no nos costó casi nada llegar, a pesar del camino. ¿Clarita está en la playa? No, se fue a Viña anoche con Menche. Pero si quieren quedarse, pueden hacerlo. Lucita y Susana fueron a comprar algo para comer. Pasen. Anda a avisarle a tus hermanas que tenemos visitas. Permiso. Lucho sacó premio en todas las asignaturas en la universidad. ¿Lo quieres? Sí. ¿Ustedes vuelven esta tarde a Viña? Supongo que sí. Los invitaría a quedarse, pero como Lucho llega recién mañana... Mamá, ¿podemos dar una vuelta en auto con Ramiro? El nanito y la Ofelia están tan entusiasmados. ¿No será peligroso? No, no, no. En lo absoluto. Permiso, voy a dormir siesta. Voy a dar un paseo por la playa. Despiértame cuando vuelvas. ¿La acompaño? Permiso. Prefiero los paseos cuando hace menos calor. Yo puedo caminar por la playa todas horas. Nunca me cansaría de ver el mar. Y a lo mejor no vuelvo a verlo nunca más. ¿Por qué? Creo que si echamos una carrera ahora, le gano. Te pasaron todas tus enfermedades. Volvamos a la casa. Mira que los chiquillos tienen que irse a Viña. Yo no puedo más. ¿Habrá llegado la Carmen de Castro? Pensé que no ibas a llegar nunca, Carmen. No parecías muy aburrida con los chiquillos. ¿No te pasa que cuando ves el mar sientes un verdadero tormento por lo infinito? Uno siente en el alma una soledad inexplicable que solo Dios puede llenar. Porque todo lo demás parece tan pequeño. ¿Escribiste el Carmelo de los Andes? Sí. Pero tengo miedo que me pase lo mismo que a Elisa. Apenas se dieron cuenta en su casa que quería ser carmelita, le empezaron a hacer la vida imposible. ¿Y tu salud? El médico dice que tengo anemia. Más grave. ¿Cuándo piensas irte? Apenas cumpla 18 años. ¡Señorita Juanita! ¡Ay, por Dios que me costó encontrarla! Dice la señora que se devuelvan, que ya es muy tarde y que llegó don Lucho. Las cosechas se perdieron. Pero mi papá me encarga de decirle que Lucita podrá casarse en mayo o junio. Gracias a Dios. El papá va a arrendar un buen campo. También eran buenas las tierras que perdimos. ¿Y Miguel? Piensa volverse a Santiago en marzo. Espero que tu padre no lo permita. Mamá, Miguel no tiene nada que hacer en el campo. Que aprenda. Hay que darle tiempo. Pensar que tú eres menor que tu hermano y pareces el mayor. Encárgate de las chiquillas, voy a atenderme un rato. Creo que me va a dar una de esas benditas fatigas. Juanita.
a todas partes con la esperanza de que cambie de idea. Y además, este año también estrenan en Sociedad de la Herminia. La suerte tuya, Herminia. A mí me encantaría que me llevaran a todas partes. No te quejes, mañana vamos a Punta de Tralca. Pero en coche. Y vamos a tener que levantarnos a las 6 de la mañana. ¿De qué protestas, Herminia? Del paseo de mañana. Van a ir unos chiquillos de Viña. Sí. Yo soy externa en el Sagrado Corazón. ¿Ah, sí? Salimos a las 5. No pierdas tu tiempo pololeando a Paco. Él tiene ojos solo para la Matilde. Sigue la epidemia de tifus en Santiago. Qué horror no poder hacer nada. Para marzo ya estará controlada. Para marzo, nosotras ya estaremos de vuelta en el internado. Si Alemania va a ganar la guerra, ¿me quieres decir cómo es que medio país está en huelga? Las 41 fábricas de calzado en Santiago también están en huelga. Y nosotros no estamos en guerra. Eso no significa nada. Creo que la Rosa fue muy inteligente al no querer venir. ¿Cómo hacerlo todo? Estoy muerta y todavía tenemos que volver al garrobo. ¿Clarita? ¿Me empiezo, Ramiro? Pero si ya vamos a ser novios. Sí, pero todavía falta mucho para eso. Salimos a las 5, llegaremos antes de las 8 de vuelta al garrobo. ¿Y los que se van en el coche? No se preocupe, mamá. Yo vuelvo con ellos. Una vista ideal. Pero a mí estas desolaciones... Menos mal que Julia Freire de Rivas organizó una reunión para mañana. Mucho te quiero, pero 3 días más en estas soledades y me muero. Todavía en pie. Yo no doy más. Y eso que me vine en el auto. Te tengo una buena noticia. Puedes decirle a Chiro que fije la visita de vistas para comienzos de marzo. Ay, más despacio, mijita, que estoy toda molida. Tú vas a ser la primera de mis hijas que se casa. Luego lo harán la Juanita y la Rebeca, supongo.
En la noche que precedió al gran día, mientras estaba yo en el coro en espera del esposo, comprendí que mi cielo comenzaba en la tierra, el cielo en la fe, con el sufrimiento y la inmolación por el que amo. Esa es la vida de una carmelita. ¿Cuándo podremos estar las tres por fin en el Carmelo? Antes, cuando leía Sor Isabel de la Trinidad, me parecía que hablaba para mí. Ahora me siento sola, abandonada. Pienso que todo es una ilusión. Y mientras más rezo, más sola estoy. Puede ser una tentación. Todo me agota, me aburre. Es como si no hubiera nadie más que yo y un gran vacío en toda la tierra. Nada. Nadie. No sé qué me pasa. ¿No será el amigo de Ramiro lo que te pasa? Menos mal que estamos de vuelta. Yo no conocía el mar, pero me gusta más el campo. Aunque igual me habría quedado otro poco. Tuvieron que venirse para hacer las visitas de vista. ¿Y eso qué es? Van a presentarle a la señorita a toda la familia de Onchito. Pero ¿y no la conocen desde hace años? No, ahora es distinto. Ella va como la futura esposa de Onchito. Y después tiene que venir el papá de Onchito a hacer la visita de estilo, que es pedir la mano de la novia. Y después tenemos matrimonio. ¡Ya viene! ¡Ya viene! Está lista. Thank you.
te pasa? Pensé que en una semana más tenemos que volver a ese internado. Mamá, por favor. No queremos volver al internado, mamá, por favor. Calma, calma. No se van a dar ni cuenta cuando esté terminado el semestre. Tonight. No debería haber salido tan temprano, mamá. ¿Tú crees que sin mi misa diaria yo sería capaz de llegar hasta la noche? ¿Cómo te viniste? Me trajo Carlos en su auto. Tome, le manda a mi papá. ¿Cuándo piensa venir? La próxima semana. ¿Tomaste desayuno? Todavía no, mamá. No te sentí llegar anoche. Lástima que no te haya resultado su trabajo con el amigo de Chiro. Ya saldrá algo. La próxima semana viene tu papá para la visita de estilo. Menos mal que los uneos son gente de confianza. Mamá, el Chiro y yo queremos un matrimonio muy sencillo. Por muy sencillo que sea, habrá gastos. ¿Cuándo vuelves al campo? No vuelvo. ¿Por qué no? Porque puede que Carlos me consiga un trabajo. Parece mentira pensar que me caso. Te voy a echar de menos, Lucita. Tanto que he pensado sacar a la Juanita del internado. Y que te ibas a demorar toda la mañana en las casitas. Ay, yo pensé que nos iban a dar latigudos hoy día. ¿Pero si nos dieron para el día de la madre vara? Sí, pero como siempre sobra. Este semestre está más contenta que el año pasado. No lo creas. Dios me ha abandonado. Ya no oye mis oraciones. Todos son tinieblas. Y sufro de una manera horrible. ¿Habló ayer con el padre Blanche? Sí, madre. ¿Y quiere volver a hablar mañana? Si fuera posible. El deber ante todo, Juanita. El deber siempre. Y su deber es dedicar la hora de estudio al estudio y no a conversar con su director espiritual. Madre. Cumpla alegremente con su deber, aunque se sienta abatida. Y así encontrará la paz. Además, deje de pensar en lo que va a suceder mañana.
Y deje también de pensar que el padre Blanche no tiene otra cosa que hacer que conversar con usted. Pero si necesita hablar con él... Es una soledad, una angustia tan terrible. Un abandono y una sequedad. Recuerda que usted misma le pidió a Cristo que la privara de todo consuelo para que los demás encontraran paz y alegría. Sí. Puede que se trate de una prueba o que su vocación... ¿Mi vocación? A pesar de todo, padre, cada día que pasa aumenta mis deseos de ser carmelita. Antes de decidir nada, vamos a esperar un poco. Y si se siente muy desesperada, recuerde que cuando Cristo necesitó mayor compañía, los discípulos se quedaron dormidos. Así que siga siendo como hasta ahora. ¿De acuerdo? ¿Lucita? ¿Estaba muy nerviosa? Más nervioso estaba yo. Fue un alivio cuando se fueron los Uneus. El matrimonio será el 15 de junio. Y lo más privadamente que sea posible. ¿Cómo? ¿No va a haber fiesta? ¿Sabes por qué? Apenas salgas del colegio vas a poder ir a fiestas y también al teatro. Ojalá yo pudiera acompañarte. ¿Por qué no se queda, papacito? Porque tengo mucho que trabajar para que tengas esos lindos vestidos y todas esas cosas que le gustan a las mujeres. Vas a divertirte mucho. Niñas, ¿por qué no van adentro un momento? A la Juanita la van a sacar del internado. Sí. Pero Rebeca tendrá que quedarse. No le va a gustar. ¿Y qué le vamos a hacer? Además, la Herminia Valdés se estrena este año en Sociedad. Podríamos aprovechar para que se estrene la Juanita también. Yo me tengo que quedar aquí sola. Pero es que mi mamá necesita ayuda en la casa. No quiero quedarme. Piensa en todo lo que se sacrifica mi papá. Y también pienso todo lo que tú te vas a divertir y yo aquí encerrada. Mira, te prometo que voy a salir lo menos posible, ¿ya? Nada de esperar el baile de la Herminia. Yo pienso dar una recepción muy sencilla. Tú traes a la Juanita y ya está. Lloró a mares cuando le dije que la iba a retirar del colegio. Ya se le pasará. Esa chiquilla no sabe nada del mundo. Tú ves a la Clarita. Tiene que rechazar invitaciones porque no podría asistir a todas. Y a veces va a dos bailes el mismo día. Ustedes están en otra situación. Y la tuya no va a mejorar nunca hasta que tus hijas no se casen bien. Y a propósito, ¿es verdad que al Chiro lo mandarían a la embajada de Brasil? Hubo rumores, pero él piensa retirarse del ejército una vez que se hayan casado. ¿Te acuerdas cuando estábamos en el colegio? Entonces no sabíamos que la vida está hecha de separaciones. Cierra el baúl, Susana. ¿Le pusieron unas bolsitas de despliegue a la ropa? Sí. Yo voy a ordenar las sombrereras, ¿ah? Y las dejas en la pieza del fondo. Ya. Ya, agarra tú de allá, niña. Está bien. Ay.
¿Mi mamá salió? Sí, con la señorita Lucita. Estoy enamorado, María. ¿Otra vez? Yo siempre estoy enamorado. Pero sus amores son como los del Turulo. Le dan en la pura noche. Ahora va a tener que ser más cuidadoso, niño Miguel. Mire que la señorita Juanita se va a quedar en la casa. Ella es muy jovencita y hay cosas que no entiende. No la haga sufrir. No dejes sola a la Rebeca. Lo único que te pido es que la consueles y la alientes. Sí, no te preocupes. Cuando se deja lo que se quiere, parece que se siente el corazón más apegado. ¿Ella sabe que quiere ser carmelita? Sí. Estaré a su lado. Quédate tranquila. Escuché sin querer. ¿Así que vas a ser carmelita? Eso espero. ¿Y por qué? Porque una carmelita ama y piensa en Dios por los que no aman. Sufre en su corazón, en su cuerpo y en su espíritu, y eso solo Dios lo ve. ¿Y si eso no fueran más que palabras? Espero que Dios me ayude para que sean hechos. Vamos a extrañar a Juanita Fernández el próximo semestre. Creo, reverenda madre, que la vamos a recordar durante mucho tiempo. Supongo que estará media hora llorando abrazada a la puerta. ¿Por qué no la quiere, madre de vos? La madre de vos tiene un corazón tan tierno que desconfía de todas las ternuras. Qué tontería. Blanca Chauren tampoco vuelve el próximo semestre. Su padre quiere que estudie arte en el extranjero. Qué desperdicio. Una chiquilla tan inteligente. Por favor, ¿por qué no pasa por la enfermería para saber cómo sigue la madre Ríos? Bien. Yo me voy a ir a despedir de Juanita. Así que su hermana se casa este sábado. Sí, reverenda madre. Ahora usted tendrá que ser el ángel tutelar de su familia. Espero poder hacer algo por mi hermano Miguel. Y también por mi pobre Lucho. Usted es muy sensible. Por eso, no se deje llevar por las impresiones. Y sea humilde. Y conserve la serenidad en el rostro, a pesar de las contrariedades y las penas. Y estudie. Hoy más que nunca la mujer debe ser instruida. Lo intentaré, reverenda madre. Cuando quiera consejos, venga a buscarlos aquí. Tú, Dios del cielo, de la tierra, de los mares, de los montes, del firmamento tachonado de estrellas, tú, Señor, que eres adorado por los ángeles en éxtasis de amor, tú, Jesús hombre, tú, pan. Pero estoy tan llena de mí que todos son tinieblas. Para que los demás tengan tu luz, te ofrezco irme del internado como si no me costara nada, sin una sola lágrima. Ceremonia, ¿verdad? Sí. Qué lástima que no vaya a haber una gran fiesta. Cuando yo me case... ¿Llegaron los novios? Todavía no. Deben estar en el colegio. Tribal. Tribal es la palabra para describir esa ridiculez de ir a dejar el ramo al colegio después de casarse. (Risa)
Yo también voy a dejar el ramo algún día. Imagínese, Ramiro. Están todas las monjas. Es precioso. ¿Podríamos tomarnos una foto antes de ir? Buena idea. Para la fotografía. A la cuenta de tres, todos quietos. Atento, ayudante. Uno, dos, tres. On part one of River of Light. For a millennium, this has been World, here on the Global Catholic Network, EWTN. Glorious Virgin Mary, Queen of Carmel, Mother of God and of poor sinners, special protectress of all who wear thy holy scapular, I ask thee to obtain for me the pardon of my sins, amendment of my life, salvation of my soul, comfort in my suffering, and particularly the grace I now ask. ¿A qué hora me dijiste que piensas ir a buscar a la Juanita? Cuando termine la ceremonia de comienzos del semestre. Como a las 2, supongo. Te acompaño. Tenemos tiempo. Oye, ¿tú no piensas salir nunca más a ninguna parte? ¿Por qué lo dices? No fuiste a la recepción de la Luisa McClure de Edwards. Tampoco a la charla en el Club de Señoras. Ni a la inauguración de los comedores del Savoy. No se ha sentido muy bien. Tampoco yo. El asesinato del zar me ha tenido muy deprimida. Rematé llaves para un palco en el municipal. ¿El mismo del año pasado? No. Le quité el palco a la Cerrazur y Sañartu. Pero me costó 12.000 pesos.
Ismael puso la misma cara cuando se lo dije. Bueno, voy a vestirme, si no vamos a llegar tarde a buscar a la Juanita. ¿Todavía no vienen a buscarte? No. ¿No te da miedo ir a Europa en plena guerra? No va a durar mucho más. Además, voy a Inglaterra. ¿Y ustedes? ¿Qué están haciendo aquí? Esperando que nos vengan a buscar. Vayan a esperar a la sala de estudio. Yo les di permiso. Adiós. Querían despedirse. Blanca, la vienen a buscar. Gracias por todo. Adiós. Yo estaría muy triste si no fuera a volver más al internado. Madre Baul, siento mucho la muerte de su sobrino. Gracias. Y no sabe cuánto me duele que haya caído en tierra francesa. ¿Ve, madre? 11 años en el colegio. Tanto que decía querernos. Y ni una lágrima. ¿De qué me habla? De la salida de Juanita Fernández del colegio. ¿Ya son más de las 2? Ni me di cuenta cómo se pasó el tiempo. ¿Y tú qué haces levantada hasta ahora? Te estaba esperando. ¿Para sermonearme? No, para servirte algo de comer. Ofelia me dijo que nunca comes nada por la noche cuando llegas tarde. Y eso no puede hacerte bien. No quiero comer. No quiero nada. ¿Y el qué te pasa? Tú no eres feliz. A veces sí, pero no dura mucho. Pero tú no me hagas caso, Juanita. Haz como todos. No me hagas caso. Lucho, lo siento, te despertamos. ¿No sería mejor que te acostaras, Miguel? Quedémonos los tres conversando un ratito. Ahora que ya no estoy en el colegio, déjenme trasnochar alguna vez. Pero no te dijo la señora que no mojara las plumas de las aves porque después no sirven para rellenar los cojines. Pero también me dijo que lavara muy bien todo. Por la epidemia de tifus, ¿a qué anda? Pero las plumas no se comen, pues, Susana. ¿Va? Yo lo hacía en la universidad. Me quedé dormido. Anoche nos acostamos muy tarde con Miguel y Juanita. La señorita se levantó a las 5. Y hasta ya volvió de misa ya. ¿Y Miguel? Va durmiendo todavía. Ay, perdóname que te he hecho esperar tanto, Lisa. Venía a preguntarte si querías ir unos días al fondo cuando vuelva tu mamá. Así te escapas un poco de tanto ajetreo en Santiago. Me ayudas en las misiones y me das un poco de ánimo. ¿Cuándo te irías? En noviembre. Piénsalo. Ahora me voy porque la Herminia me está esperando en el auto. Por amor.
Por amor cantan las aves cuando el aire van cruzando. ¿Y a ustedes qué les pasa? Nada, nada. Pide permiso y te vas conmigo, ¿ya? Me caso. Ramiro me pidió que nos casáramos. Pero si apenas lo conoces. Ay, pero no me voy a casar hoy día, ¿no? Encuentro a Ramiro absolutamente ideal. No sé, Lucho. Yo creo que la pasión después se convierte en cariño y por último en indiferencia. ¿Y tú de dónde sacas esas cosas? Porque lo he visto. ¿Cómo se puede querer por un instante cuando se sabe que ese amor un día no será correspondido? Si todos pensaran como tú, Juanita, el mundo estaría lleno de solteronas. ¿Por qué? Yo no digo que la gente no se ame, al contrario. Pero convertir a un ser imperfecto, a un ser al que se le notan deficiencias de carácter, falta de cualidades y multitud de defectos en el centro del universo, es algo que no entiendo. No sé cómo pueden enamorarse así. Ya ves, Clarita encuentra ideal a Ramiro y no se han visto más de 20 veces desde que se conocen. Lo que más me desespera es no saber qué estará haciendo la Juanita. En su casa, supongo. Sí, ya lo sé. Pero no soporto que estemos separadas. ¿Y cuándo se casa? No sé si se va a casar. Vamos a empezar temprano el recorrido esta noche. Para que no se maree al segundo trago. María, cuando usted era joven, ¿no le daba angustia imaginarse de vieja? No. Yo siempre supe cómo iba a ser de vieja. A veces pienso que todos esos jóvenes que están muriendo en la guerra europea tienen suerte. Jesús, no diga esas cosas. ¿Cómo va a ser mejor estar muerto que vivo? Bueno, ¿y usted no cree en la otra vida? Sí. Pero mientras no me manden el pasaje, no tengo ningún apuro por comprarlo. ¿Tienes que volver al campo mañana? Sí. Hay algo de lo que quiero hablarte, Miguel. No sé si te habrás dado cuenta de que Juanita siempre ha sido una niña muy especial. ¿Te acuerdas cuando la operaron de apendicitis en el año 15? Sí. Qué susto nos dio. Recuerdo que cuando hizo la primera comunión, me dijo que Jesús le había hablado. Quedé tan sorprendida que lo único que se me ocurrió decirle fue que Jesús siempre habla cuando uno hace la primera comunión. Cosas de niño. Siempre ha sido diferente. Siempre. Hay algo en ella, Miguel, que no es de este mundo. ¿Pero cómo va a ser de este mundo, Lucía? Si apenas lo conoce. Se ha pasado encerrada con monjas desde chica. Espera que salga un poco y verás cómo cambia. Voy a ver qué dispuso Juanita para el almuerzo. Estamos solos tú y yo.
¿Qué tanto abrazo si ni siquiera te has acordado de mí? Eso no es verdad. ¿Nos sentamos? Decidí servir a la francesa porque es más cómodo que traer los platos servidos. ¿Y cuándo te casas? Apenas le dé un destino a Ramiro en el extranjero. Espero que sea pronto. No sé cómo pude vivir 18 años sin él. ¿Y estás segura que podrás vivir los próximos 18 con él? ¿Y por qué preguntas eso? Porque por lo general las chiquillas se forman un ideal del compañero que elegirán. Y cuando llega la ocasión, amoldan ese ideal al individuo, queriendo encontrar en él lo que ellas soñaron. Pero el roce va poco a poco quitando la venda de los ojos y quedando solo el retrato real. Hablas así porque no has conocido a ningún chiquillo que te interese. Y porque no estás enamorada. Yo hace mucho que estoy enamorada. Papacito, yo quiero que usted cuente conmigo para todo. Para acompañarlo y consolarlo. No son tantas mis penas. Sé que muy a menudo encuentras sufrimientos que aunque trate de ocultar por el mismo cariño que nos tiene, es imposible no comprenderlos. Gracias, Juanita. Pero cualquier sufrimiento sería poco si ustedes están contentos. ¿Ha salido? Casi nada. Eso va a cambiar. Ya hablé con tu mamá. Quiero que conozcas un poco el mundo antes de que te cases. Encantado la barriendo, con lo que le gusta el teatro. Pero no veo por qué hay que desvestirse para venir a escuchar a la barriendo. Lucía, los tiempos cambian. Ese debe ser un modelo de Madame Duchesse. Supe que andan pololeando a la Juanita. Por suerte. Mira lo que encontré. Estaba tirado en el foyer. Yo no sé cómo hay gente que puede venir con un rosario a la ópera. ¿Puedo guardarlo? Thank you.
This is the edge of Europe, as far west as you can go. Beyond us is 3,000 miles of the gray Atlantic. ¿Qué hace levantada a esta hora? Espero a Miguel. Anoche te acostaste muy tarde, con la idea esa de la Minche de que fuéramos a conocer el Savoy después del teatro. Y hoy te levantaste a las 5. Mamá, a Miguel le gusta que lo espere para conversar con él. A veces hasta Lucho se despierta. Lucho tiene que estudiar. Anda, anda a dormir. Yo esperaré a Miguel. Mamá. ¿Qué? Trátelo con cariño. Miguel y mi mamá ya se fueron a acostar. Sí. Él es un poco insolente con la señora. Miguel sufre mucho, mamita. Y usted también, mi niña. ¿Cree que no me doy cuenta? No me importa. Nuestro señor me dijo que me haría sufrir desprecios, ingratitudes, humillaciones y sequedades. En fin, quiere que sufra. ¿Usted habla con Dios? Pero no como estamos hablando ahora. ¿Pero y por qué iba a querer Dios que usted sufra, mi niña? Usted que nunca le ha hecho un mal a nadie. Se lo explico mañana. Me estoy cayendo de sueño. Todos los bautizados somos como estos dos jarros. El amor, la oración, el sufrimiento, el respeto y el servicio a los demás son como este líquido de color. Si se lo echamos al otro, ¿ven cómo cambia de color? Por eso, todo lo que cada uno de nosotros hace le sirve a los demás. ¿Entienden? Bueno, me voy. Ya se me hizo tarde y quedé de pasar a buscar a la Rebeca al colegio. ¡Qué milagro! Cuéntame más del teatro, Juanita. Hemos visto a Ida y Lucía la Mermuth. ¿Los trajes son muy elegantes? La elegancia siempre es discreta. Y se ve cada indecencia. Recibí carta de mi papá. Le entregó al Juanito la plata que le mandaste. Pero lo mejor de todo es que la Adelaida se casó con el Jacobo Nazaret.